Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Chicos, muy buenos días. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Y vamos alistando el libro de Pileo para empezar clase. Este compañero está perdido. Nasli, Nelson, Diana, Nicolás, Karen, Felipe, Daniel, Yesid, Carolina, prendemos cámara, por favor.
Listo, chicos. Entonces procedo a hacer el llamado a lista, pero por favor tengan la camarita prendida. Álvarez Olivar, Juan Sebastián. No nos acompaña. Listo. Veo ya Soriano Laura. Está en una cita médica, profe. Ella pasó reporte. Listo. Listo, chicos. Benavides Salgado, Karen Tatiana. Aquí. Gracias. Bernal Rodríguez, Carol Daniela. Bernal no está, chicos. No la veo. No está. Castañeda Maya Yesit. Castañeda Maya, si no está, chicos. Ahí está, profe. Ahí está. Es que no contesta. Listo, chicos, ya, gracias. Díaz Bejarano, Samuel David. Samuel está ahí. Díaz Rodríguez, Eric Steven. Presente. Gracias, Díaz. Eslava Corredor, Juan Andrés. Presente. Eso. Gómez Pineda, Jessica Natalia. Ella no está. Listo. Gómez Piña, Angie, Carolina. Yo. Gómez Tibaquira, Angie, Natalia. Yo. Herrera Maecha, Angie, Tatiana. Herrera Maecha, ¿no está? No la veo. Listo, chicos. Martínez Capela, José Armando. Martínez, José Armando, chicos, ¿está? No está. No, no, señor. Gracias, muy gentiles. Montejo, Kevin, David. David. Danilo. Eso, presente. Era más fácil decir presente, hombre. Moreno Rojas, Nazli Giselle. Presente. Naranjo Henao, María Alejandra. Presente. Ospiti Herrera, Laura Susana. Presente. Parrado Hernández, Nicolás Fernando. Presente.
Prada González, Jonathan Alejandro. Presente. Ramírez Muñoz, Karen Melisa. Karen Melisa no está, ¿no, chicos? Listo. No, señor. Sí, señor. Reyes Muñoz, Nicole Juliana. Presente. Ríos Colorados, Isaac Daniel. Profe, ahí está. Es que creo que no le sirve el audio. Listo. Ruge Piamonte y Ana Carolina. Acá, presente. Sopo Venegas, Nelson Santiago. Presente. Torres Morales, Camila Andrés. No está. Y Zuluaga Fonseca, Juan Felipe. ¿Zuluaga está? Sí, señor. Ah, sí, ya lo vi. Listo, chicos. Entonces, chicos, ¿cuál es la idea del día de hoy? La idea es poder abordar un poco el libro y poder aclarar ciertas dudas que puedan estar surgiendo. ¿Cómo les acabo de ir con la película? ¿Sí pudieron ver la película que les pedí el favor para solucionar el libro? ¿Cómo les fue, chicos? Cuando dijeron eso, yo no me acuerdo. La clase pasada, Nicole, la del libro. La del profe, el profe ahí nos ayudó. Estaba diciéndole las preguntas y él dijo que viéramos la película para resolver el punto 10. Punto 2. El punto 10, perdón. Punto 10. ¿Se acuerdan, chicos? Por Dios, no, mira que no se acuerdan, hombre. Listo, chicos. Entonces, la idea de ahorita pues, es empezar a adelantar la guía número 3 que ustedes tienen que presentar ya pues, para la próxima semana. La idea es que ustedes podamos pues, empezar a resolver acá las preguntas. Entonces, Nicole, la película yo le dije la clase pasada. Recuerden que vimos un pequeño tráiler hacia el final en el que pues, veíamos de qué película les hablaba yo. Y cómo esta película tenía las herramientas tal vez pues para ilustrarnos el aspecto semiótico. ¿Recuerdan qué es la semiótica, chicos? ¿Se acuerdan qué era la semiótica? ¿Quién me colabora un poquito? Una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos. Sí, señor. Y pero en especial en este caso más que los signos son los ¿qué? Los símbolos. Y recordamos, pues esto ya es de clase de lengua castellana un poquito, aquí se juntaron los temas. ¿Recuerdan ustedes qué es un símbolo? Sí, pues es como... Perdón.
Pues es que el símbolo es un, bueno, es un signo, o sea, como tal, pero lo que lo hace símbolo es el significado que le da como tal la sociedad. Exacto. ¿Y se acuerdan ustedes en clase de lengua castellana que vimos muchos símbolos? Vimos símbolos, la bandera, vimos símbolos como, de pronto, el anillo de matrimonio, los gestos. También hay símbolos que son posibles leerlos en la posibilidad de reconocer ciertos factores. Les decía yo a ustedes, cuando veíamos lo kinestésico de las personas, que yo puedo identificar el estado de ánimo de una persona si yo logro identificar ciertos patrones o ciertas características de comportamiento. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos un poco del ejemplo de que si yo me encuentro un amigo o un conocido y lo veo, no sé, en ropa deportiva, no le voy a preguntar, oiga, ¿usted va para una fiesta? No, porque los símbolos que él está portando en ese momento hacen parte de toda una carga de significado que me interpreta eso. Entonces decíamos también, y ustedes me ayudaron en esa clase, pronto es para que nos acordemos, que chicos, que los investigadores, los médicos, los cazadores utilizan los símbolos o ciertos signos para identificar ciertas cosas. Por ejemplo, el cazador se fija en la huella que deja el animal, tal vez en algunos cazadores muy buenos, en la orina, en el rastro, en las ramas, en lo que va dejando el animal a su paso, y así lo pueden rastrear e identificar para poderlo cazar. El médico, recuerden que hablábamos nosotros desde la semiótica, el médico lo que hace es una lectura de signos. Entonces, usted le mira si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si usted está pálido, no está pálido, le mira los ojos, le revisa los tipos de sangre. Ellos no pueden hacer un diagnóstico sin revisar los signos y símbolos que usted puede estar mostrando. Y nosotros vemos muchos símbolos, muchos signos, muchos símbolos a través, pues, de la vida de ustedes. Cómo llevamos el pelo, cómo nos peinamos, cómo nos vestimos. Todo eso hace parte de los signos y símbolos. ¿Recuerdan, chicos? Entonces, la idea era que ustedes pudieran ver la película de Sherlock Holmes, los que la hayan visto, por lo que veo casi ninguno la vio. ¿Alguien la vio de verdad, chicos? ¿Ninguno? Y la dejamos hace más de 15 días ya. Recuerden que ni siquiera hace 8 días, hace 15 días. Pues yo me la había visto, pero pues la verdad no, casi no me acuerdo. Vale, Nicole. Entonces, la idea era que ustedes pudieran responder esas preguntas. O sea, la pregunta 10 se respondía a razón de la película y reemplazaba el capítulo o serie de SCI. La idea era que pues ustedes pudieran tener un acercamiento un poco más a otro tipo de cultura, y más que en este caso este personaje tiene esa habilidad de la lectura semiótica. ¿Recuerdan ustedes, el tráiler que vimos hacia el final de la clase pasada? ¿Qué se acuerdan ustedes de ese tráiler? Pues de que Holmes le dice, bueno, es que tiene un nombre todo raro, la verdad, no sé qué nombre tenía el señor, porque, bueno, hay varios nombres que se parecen, así no sé, como, bueno, le dice que todo lo que él hizo, entonces que la, lo de que hace como una lápida para su supuesta muerte, que mata al papá, entonces recalca todo eso, entonces le muestra como las pistas y le muestra que él sí pudo resolver el caso, y ahí creo que esconderse cae. Sí, señora. Entonces, Diana, muchísimas gracias. Vemos en esos símbolos que Holmes identifica cómo él logra resolver un crimen. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen el punto 10, dice el escenario del hecho es, entonces, pues, de acuerdo a la película de Sherlock Holmes, era las calles de Inglaterra. El tiempo que transcurrió para obtener la primera hipótesis fue, entonces, ¿cuánto duró? Pues más o menos cuánto muestran en ese caso la película. ¿Cuánto tiempo tardó? Pues más o menos se muestra que son en días. Las imágenes del episodio fueron, o las imágenes de la película en este caso fueron, qué imágenes representaba, qué movimientos estaba mostrando, qué objetos aparecen en la escena, en este caso son escenas del crimen, porque Holmes investiga varias muertes, la muerte de unas jóvenes, la muerte del papá, del papá pues del asesino, la muerte de un ministro, sí, investiga varias muertes, la muerte de un enano,
Entonces esa es como la idea, pues, como de la película como tal. ¿Qué personajes aparecen en la película? Pues entonces en este caso, pues, Sherlock Holmes, el doctor con el que él trabaja, todas las personas que aparecen. ¿Qué huellas dejó el culpable? Pues en la película muestran que casi no deja huellas, pero que Sherlock Holmes logra identificar todas las huellas en el laboratorio del enano que fue asesinado. ¿Cuáles son las acciones que llevan a los investigadores a dar solución del hecho? Pues los crímenes que él empieza a realizar, todo lo que él empieza a identificar. ¿Qué dicen los primeros sospechosos en su defensa? ¿Y qué preguntas hacen los investigadores al posible sospechoso del hecho? ¿Hay alguna relación entre el estilo musical con los hechos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues toda la película, bueno, y la serie de SCI, manejan una música que va muy acorde, pues, como a la escena. Si es una escena de crimen, pues, la está representando. Si es una escena de eso, listo. Escribe el argumento del episodio visto y escribe cómo se dio solución al hecho del episodio. Pues, chicos, pilas. Entonces, pues, los que no han visto esa actividad, recuerden que hasta ayer había plazo para entregarle el taller evaluativo número 2. Las personas que entreguen después se les recibe sobre 3.8, ya sea en lengua castellana o en pileo, para que después no tengamos inconvenientes con la nota que saquen. Bueno. Listo. En el texto que escribiste en el numeral, dime. Una pregunta. Sí, dime. ¿El punto 9 era de acuerdo a la lectura que se hizo? ¿Cuál lectura? La de... La página 51, sí, señora. Ah, ok. Creo que con ustedes nos dimos a la tarea de hacer el punto 8, ¿no? De mirar los sinónimos o los antónimos dependiendo de la situación, ¿se acuerdan? ¿Con ustedes no lo hicimos? No, señor. Lo hice fue con 9.2, el 9.1. Pero igual, ¿la tienen claro, chicos? ¿Cuál es el sinónimo de maleante? ¿Qué es un maleante? ¿Malo? Un delincuente. Sí, pero los que aparecen en el listadito, ¿qué era? Ahí aparece delincuente, asesino, perverso y homicida. Sí. Porfa, Felipe, Yesid, María Alejandra, no me apagan la cámara. ¿Cuál es? Delincuente. Uh-huh. El sinónimo de convencer. Persuadir. Muy bien, ah, no, la tienen clara. Antónimo. Ah, perdón. Antónimo de demasiado. Escaso. Muy excesivo. No, 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 no. Antónimo. Es la palabra contraria, Nicole. Excesivo era el sinónimo. Uh-huh. Excesivo es un sinónimo, exagerado es sinónimo, abundante es sinónimo. Antónimo de excesivo, de demasiado, es... Perdón. Escaso. Gracias. Sinónimo de botones, pero botones no como el instrumento de vestir o el instrumento o la pieza para hacer vestidos, sino botones ¿Tacuyo? Como cargo. ¿Tacuyo? No, señor. Es el servidor, ¿no? Sí, señora. El sinónimo, botones, chicos, pues para los que no sepan, es el que está en las entradas del hotel recibiendo a la gente. Ese se le llaman el botones. ¿Mm? Por eso les digo que no es botón como el que de pronto el de la camisa o el botón del pantalón. No, es el, y por eso llaman, sin eso como tal, esa de la prenda a vestir, se llama botón, pero por eso al de los hoteles le llaman botones. ¿Mm? Y es un nombre hasta curioso y chistoso porque ¿saben por qué les llaman botones? ¿Alguno sabe? Porque tiene botoncitos en el traje. No entras, no sé. No, Nicole, es cierto, Nicole. ¿Sí, sí ve? ¿Sí ve lo que es una capacidad deductiva? Muy bien, Nicole, es por eso. Porque el hombre usa como una gabardina grande con unos botones grandes en la ropa. Y pues, volviendo un poco de historia, un poquito aquí como para que ustedes tengan ese dato curioso, hubo una época donde los botones, o sea, el botón como tal, la pieza de botón, era muy costosa. Y entonces, pues, se le otorgaba a las personas que tenían un cargo. Bueno, en fin, en esa época que la plata no abundaba. Y cuando los servidores eran premiados por sus amos, le daban un botón. Entonces, tenga un botón para que usted lo cosa y lo añada a su prenda de vestir. La expresión botones viene de ese servidor que ha tenido muchos botones, o sea, en su prenda de vestir, y demuestra que es una persona que le ha ayudado mucho a su amo.
pues con el tiempo la expresión ha ido cambiando y ya pues no hay que trabajar por un botón. Pero ya el que se ve que tiene botones es una persona pues que ha trabajado bastante. Hoy en día pues el botón ese es el servidor que ustedes han tenido la oportunidad. Eso por lo tal lo tienen los hoteles de lujo, ¿no? Los hoteles de los pobres no tienen eso, pero bueno. Sinónimo de gabardina. ¿Qué es una gabardina, chicos? ¿Abrigo? Sí, señora. Sinónimo de gabardina es un abrigo. ¿Saben qué es una gabardina, chicos? Un abrigo. No, no, sí, está bien, sí. ¿Como un gabán? Sí. La gabardina es como lo que dice Nicole, un, como una prenda exterior. Un abrigo largo. La gabardina casi llega a, suele llegar hasta las rodillas o un poco más allá de las rodillas. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahí tenemos ya las definiciones para los que no la tenían, pilas. Tu cliente es pues acusado de homicidio, sabiendo esto, redactó como el discurso, ustedes lo tienen que tener redactado. Listo, chicos. Elabora una lista de pistas que te llevarán a concluir que tu cliente es inocente. Y miramos la página 55 hasta la 57, por favor. Entonces, la 55 dice, ¿por qué crees que tu cliente cometió el homicidio? Entonces, la idea es que ustedes empiecen a analizar, ¿de acuerdo? Todos estos puntos están interconectados. Desde el punto 7, o sea, desde la lectura de la página 51, el punto 9, el punto 12, y pues pasamos al 13. ¿Por qué crees que tu cliente cometió el homicidio? De acuerdo a lo que ustedes hayan escrito, asimismo pueden contestar esa parte. ¿Qué motivos llevarían a una persona a cometer un homicidio? ¿Ustedes por qué creen que una persona cometería un homicidio? ¿En qué circunstancias la justicia podría exonerar? ¿Saben qué es exonerar? ¿Cómo quitar los cargos? Sí, señora, exonerar es quitar, exonerar es eximir o persuadir, exonerar de unos cargos, ¿listo? Para que por favor estén pendientes. 16, ¿perdonarías al asesino de un miembro de tu familia? Sí, no, ¿y por qué? No, no lo perdonaría porque es algo, pero... Chicos, la idea es que ustedes redacten, yo ya les he dicho varias veces. Entonces, punto 13, ¿por qué crees que tu cliente cometió el homicidio? Pues porque sí, porque mató. Pero respuestas que yo vea así, se los garantizo que pues es como si no hubieran realizado el trabajo. ¿Qué motivos llevaría a una persona a cometer un homicidio? Pues que mató a alguien. Sí, pero ¿qué motivos? Chicos, la idea es que ustedes empiecen a pensar, a que empiecen a utilizar los símbolos, ¿sí? Ustedes pueden identificar de pronto por series o películas que ustedes hayan visto las razones de los homicidios, ¿no? Este mató porque estaba obsesionado, no sé, con las mujeres de color de pelo mono. O este está obsesionado con las mujeres casadas, entonces estaba matando a las mujeres casadas. O este está obsesionado con las jovencitas y por eso mataba jovencitas. O este estaba cansado pues, de todo lo que le hacía a su esposa y por eso la mató. ¿Sí? Hay muchas razones. Entonces, ¿qué motivos llevaría a una persona a cometer un homicidio? Pueden existir fetiches, ¿sí? Pueden existir cansancio. Si esa persona me tiene cansada, no la quiero volver a ver más, la voy a matar, ¿sí? Puede haber un cansancio. Puede haber un accidente también. De pronto, sin culpa, empujó a una persona a las vías del tren y la mató. Sí, pues, accidente muy sádico, pero pues puede pasar. Pues, ¿qué motivos llevaría a una persona a cometer un homicidio? Son cosas que ustedes piensan y pues las organizan. 15. ¿En qué circunstancias la justicia podría exonerar a una persona? Ustedes ya miraron, bueno, ¿qué podrían en una cadena larga? Entonces, ustedes piensan. Podrían exonerarlo en estos y estos casos, ¿sí? Para que ustedes tengan presente. ¿Perdonarías a una persona que ha matado a algún familiar? Ya saben ustedes qué crean. Recrea la escena del crimen cometido por tu cliente por medio de imágenes. Entonces, la idea es que ustedes puedan dibujar cómo se imaginan ustedes. ¿Cómo es la... ¿Cómo se cometió ese crimen o cómo se empezó a presentar esa situación? ¿Listo? Entonces ustedes imaginan, pintan las personas, bueno, en fin, ustedes ya tendrán la posibilidad de pensarlo. Si quieren, lo pueden ir haciendo. Y 18, como ya escribiste un discurso para defender a tu cliente, es hora que escribas un texto como la parte acusatoria. Es decir, la parte acusatoria es el que empieza a decir qué crimen cometió y cómo lo cometió, ten presente las pruebas que lo acusan.
Y realizamos lo que dice la página 57. ¿Qué nivel lograste en esta unidad sobre la lectura semiótica? Bajo, básico, alto, superior, el que ustedes consideren en su autoevaluación. ¿Y qué nuevos conceptos aprendiste? ¿Qué palabras nuevas ustedes aprendieron? Aparece en la página 57. Chicos, porfa, no pongan ninguna. Si ponen ninguna, pues el hecho es que justifiquen por qué no aprendió ninguna. Si usted conocía todos los términos como semiótica, como exoneración, crimen, botones, gabardina, todos esos conceptos usted los conocía, pues genial. ¿Listo? Entonces vamos redactando en este poquito tiempo que nos quedan, ya nos quedan como 8 minutos, para que ustedes tengan la posibilidad de ir escribiendo eso. ¿Listo? Laura Susana. Escucha. Laura Susana, tú tienes el libro de Pileo, pero el número, pues el H, ¿no? Susana, sí, ¿me escuchas? Sí, señor. La idea es que tú puedas realizar las actividades de la página 51 a la 54, ¿sí? Sí, señor. Si tienes presente eso, que ahí aparecía en eso. ¿Tú subiste ya los talleres evaluativos de Pileo? Ya hice el taller evaluativo número 1 y 2, creo, que de Pileo y de español. Que tú me mandaste las páginas. Ah, no, solo creo que de Pileo. Sí, Pileo, porque de lengua castellana usted se está nivelada con los, sí, 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 con los demás compañeros. Pero con lengua castellana sí hay un inconveniente ahí. Listo. De ese salón solo tú eres la de promoción anticipada, ¿no, Laura? Sí, señor, creo. Sí. Chicos, ustedes que los conocen, chicos. ¿Hay alguien más de promoción anticipada? No, señor. No, profe. Listo, chicos, gracias. No era para aclarar eso. Listo, chicos. Entonces la idea es que vayamos realizando. Si tiene alguna pregunta, duda, comentario, la pueden ir haciendo también. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe. Dime. ¿El acusado, o sea, es sospechoso o ya, o sea, el man sí lo mató, pero toca defenderlo? Lo que pasa en este caso es que si volvemos a la lectura de la página 51, ustedes se dan cuenta que prácticamente es un acusado, es un condenado. O sea, si usted es el abogado defensor de un terrible maleante, es decir, ¿sí? Y tienen que convencer, o sea, usted tiene que convencer en un juicio al jurado de que
su cliente es inocente, pero ya se está diciendo que su cliente es culpable, porque se están diciendo que usted tiene que convencerlo de que es inocente, quiere decir que es culpable. Sin embargo, hay pruebas demasiado evidentes que lo culpan. La policía encontró en el lugar del crimen con el arma asesina envuelta en un pañuelo en el bolsillo. 2 minutos antes, el botones, o sea, el servidor del hotel, había escuchado 2 disparos y además el supuesto asesino tenía manchada la gabardina con sangre. Entonces, usted tiene que, o sea, imaginándose la escena, ¿usted qué hechos se inventaría para declararlo inocente? Usted dice, no, él es inocente porque, no sé, él iba pasando y se cruzó con el asesino y lo untó de sangre y le metió en el bolsillo el arma y salió corriendo. Es un ejemplo, ¿no? Lo estoy dando yo. O ustedes pueden decir, no, el sujeto, el asesino le pidió, el verdadero asesino le pidió ayuda y sin darse cuenta él resultó manchado de sangre. Algo así por el estilo. ¿Listo, chicos? Esa es como la idea. ¿Claros hasta ahí? Chicos, ¿hay alguna pregunta por el momento? No. Yo aquí estoy mirando en plataforma y muy pocos están subiendo las actividades a tiempo. Tengan presente que eso, un 5 y un 3.8 pueden parecer igual, pero si usted no sube a tiempo su actividad, el problema es que se queda con la nota bajita y pues eso es lo que dificulta que usted pueda presentar pues inconvenientes con la calificación. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase ahí. Entonces, nos vemos ahorita en lengua castellana. Aprovechen el tiempo y terminen la actividad para que no queden con mucha cosa. Bueno, nos vemos ahorita, chicos. Chao. Bueno, profe, chao.